Un partido muy interesante, se jugó de lado a lado, pero por suerte tuvimos la suerte de ganarlo a penales nosotros. Bueno, Luciano Paván, otro integrante del equipo, ¿cómo te va? Sí, muy bien. Bueno, disfrutando de este partido, ¿cómo lo vivieron? Fue un partido muy duro, pero por suerte ganamos. Bueno, ¿sabían algo de los rivales? ¿Algunos que se conocen de jugar? No, algunos juegan al fútbol, así que fue un lindo partido entre todos. Y por lo menos no fue un partido duro ni nada, nos divertimos entre todos. Parecía que iba a ser un 0-0, logran el gol ustedes y después se lo terminan empatando. Ah, sí, con un penal y un. No, nos concentramos un ratito en la defensa, pero bueno, pues por suerte en los penales tenemos suerte porque el otro también ganamos penales, pero por suerte está con nosotros el arquero y todo que ataja. El arquero que anduvo bien, Sí, atajó dos penales. bastante bien por suerte, porque no es jugador de fútbol, pero le gusta atajar, sí, y eso está bueno, que por más que no sean jugadores de fútbol ni nada, les gusta atajar y juegan al fútbol. Bueno, cuéntenme, ¿cómo fue la Estudiantina para ustedes? ¿Contra quiénes jugaron? ¿Cuántos partidos hicieron? Jugamos contra el Roberto, que empezamos perdiendo 4-1 y le ganamos a la Escuela de Barrio del Grano y ahí clasificamos 2-1, perdimos contra el Roberto. Perdimos 1-1 con el Roberto y después le ganamos a Barrio del Grano y clasificamos a la final. Y le ganamos a la Industrial por penales también la final. ¿La final fue contra la Industrial de la Estudiantina? Sí, contra la Industrial de Belvane. Bueno, ¿y está bueno esto de jugar esta final, sí, este partido? No, hace muchos años no se hacía, digamos, la final entre Avellaneda y Reconquista y eso, espero que lo sigan haciendo porque es algo muy bueno. Lo disfrutaron mucho, ¿no? Sí, más vale, es lo mejor, aparte. Hay rivalidad, pero ganar es lo mejor, digamos.